No sé, ¿tú qué te das? Hombre, si son esos. Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Quien no me conoce, mi nombre es Julia. Subo videos dos veces a la semana, a veces tres. Aún no estoy muy bien situada con mi horario, así que os invito a suscribirse para no perder ningún video nuevo. Antes de nada, me gustaría comentaros, no sé si ustedes conocen la página que se llama NakaD. A mí esta página personalmente me encanta, hice primera compra, incluso tengo video en este canal, os dejaré enlace por aquí. Y ahora también hice algunas compras, pero la ropa aún no me ha llegado, cuando llegue os enseñaré. Y ellos me han ofrecido un código de descuento de 15%. Así que para todas aquellas chicas quien quiera comprar ahí, podéis utilizar este código, que os dejaré toda información en la cajita de información. El código vale desde día 13 de enero 2017, es día hoy, hasta día 17 de enero 2017. Así que 3 días podéis utilizar mi código de descuento si queréis comprar algunas prendas. Espero que os gustará quien no conoce esta página. Ropa de muy buena calidad. Así que, pues nada, toda información en la cajita de información. Bueno, chicas, hemos tenido Reyes Magos. Yo he pedido dinero porque quería comprarme algo para primavera. Y me fui de chopingo. Entré a tienda Intimissimi porque esta tienda me fascina, me encanta, porque es una tienda que está diseñada básicamente para ropa interior, así que todas prendas que ellos tienen son muy gustosas, aprovechando rebajas que tenemos ahora aquí en España. Para mí ha sido es algo increíble. Así que quiero también dar gracias a todo el equipo de Intimissimi donde yo voy. Chicas son maravillosas, sé que me ven, así que chicas, os saludo a Vicky, a Cristina, a Rosy, a todas vosotras, sois súper guay, muy simpáticas y muy profesionales. Ellos siempre me dan cosas que me van a quedar bien, porque conocen mi estilo, siempre voy ahí, así que soy cliente habitual de esta tienda. Y claro, entrar a las 4 y salir a las 9 de la tarde era... ¡Wow! He probado toda ropa que ellos han tenido, que tienen, a ver qué me va a quedar bien, así que os voy a ir enseñando, comentando el precio, el tejido y también os enseñaré cómo me queda a mí. Y espero que os guste este video, porque todas prendas aún tienen en la tienda, así que vamos a comenzar. Chicas, la primera prenda que os voy a enseñar es una camisa en color beige. Esta temporada me ha dado muchísimo por este color. Quiero todo de este color, no lo sé por qué. Incluso labiales en color nude. Y sí, es una camisa muy bonita, muy agradable a la piel. Es muy sencilla, parece que es muy sencilla, pero tiene el cuello
como podéis ver, así levantado, corto, y creo que viste muchísimo. Tiene botones muy chiquitillos, tiene manga larga, en esta parte de aquí tiene acabado así un color negro. A mí me gusta mucho combinación beige y negro, y su tejido es 95% viscose y 5% de elastane, así que es muy muy agradable. Yo realmente soy muy delicada con los tejidos que son no naturales, por decir así, me pica mucho la piel, así que tienda Intimissimi en este sentido me gusta, porque todas cosas que se compran ahí siempre son muy agradables. Estaba hablando tan seria. Total, ahora os enseñaré cómo se ve en el cuerpo. Muy bonita, muy bonita. Y su precio es, costaba 39.90 y tenía 50% menos, 19.95. Creo que es muy, muy buen precio. Así se ve mi camisa. Es muy bonita, a mí personalmente me encanta, es tan gustosa a la piel, el color me fascina, el cuello, como podéis ver, da mucho luz a la cara. Estos dos colores me encanta cuando van juntos. Creo que favorece a cualquier tipo de piel, a cualquier tipo de mujer, y se puede combinar con cualquier tipo de ropa, con vaqueros, con pantalones, pantalones de vestir, elegante, no es tan a lo loco como yo digo, y sí, es completamente mi estilo, y es muy muy agradable a la piel. Yo escogí una talla S y creo que me queda bien, porque en mediana no había, pero de todos modos yo creo que mediana me quedaría un poquito más grande, porque toda la ropa en Intimissimi hay que probar, porque ahora, por ejemplo, nueva colección que ha venido, cuando yo lo he probado, incluso una S me estaba muy pequeño, el vestido que tienen ahora de nueva colección. Total, es preciosa. Chicas, otra prenda que os voy a enseñar es un top en color negro. Es súper sexy, sexy. Es imposible no comprar nada de este estilo en Intimissimi, porque es una tienda que está hecha para que las mujeres, nosotras, nos sentimos muy sexy y muy seguras. Porque yo creo que cuando tú llevas ropa interior muy bonita, todo que te pones encima no va a importar mucho, porque yo creo que todo que se lleva por debajo te da mucha seguridad. Así que yo elegí este top, chicas de Intimissimi me han ofrecido, y claro, he probado, cómo no. Y su tejido es 89% poliamide y 11% elastane, pero os digo, se siente muy agradable, incluso poniendo con unos pantalones muy de vestir, con este top, con una chaqueta, y en un sitio así, cuando te da calor, te quitas la chaqueta y te quedas con este top, todo el mundo se cae para atrás. Su precio es, costaba 35.90 y yo compré por 17.95. Este es mi favorito, como no. A mí personalmente me encanta, así que no quiero intimidar a nadie, es simplemente quiero enseñaros cómo se ve, porque se ve hermoso. Claro que se puede poner este top, como os he dicho, con un jersey muy ancho, o con un blazer, o cualquier tipo de ropa que queréis. Solo que se ve un poquito de esta parte de aquí, pero yo os enseño cómo se ve en general, y me encanta, me encanta, es muy bonito. Este top es, me ha robado el corazón, y yo escogí una S por detrás así. Claro, se puede poner con una falda lápiz, con unos pantalones de vestir, y se puede poner como ropa interior o
para afuera, solo poner alguna prenda por encima. El encaje que tiene es hermoso. Y como os he dicho, parte de abajo llevo también de Intimissimi. Es un sujetador, un bra muy, muy bonito en color piel, en este color. Y me encanta. Otra mi prenda que al principio no quise comprar, pero las chicas de Intimissimi me decían: llévatelo, llévatelo, porque queda muy bonito. Yo no he cogido, me fui y luego he vuelto y sí lo llevé y ahora no me arrepiento para nada. El color gris oscuro tiene manga, no es larga. 3/4, no sé si digo correctamente. Tiene mangas de murciélago, así que es muy cómodo el vestido para diario, es fabuloso. En esta parte de aquí tiene cuello forma de V, así que si no eres muy alta, este tipo de cuello, y todas chicas que no son muy altas, yo os recomiendo que fijáis mucho en estos tipos de corte en el cuello, porque os dará un poquito más de altura. Y en esta parte de aquí tiene cordones que se puede amarrar, hacer un lacito o lo que queráis. Y es completamente recto. Ahora me lo probaré y vais a ver cómo queda. Chicas, el tejido de este vestido gris 70% modal y 30% de poliéster, pero muy agradable. Su precio al principio estaba en $49.90 y yo lo cogí por $24.95. Es muy bonito, muy bonito. Y otro mi vestido también es tan gustoso, el color gris. Muy bonito y me gusta mucho la combinación el gris con el rojo, porque el rojo siempre queda muy bien con el gris claro, gris oscuro, azul. Como podéis ver, tiene manga. Bueno, yo pensaba que manga más corta, pero no, mirad. Y me llega casi hasta rodilla. Es bastante suelto. En mi caso es una talla M. En esta parte de aquí, ¿ves? Tiene este detallito así. Aquí se puede hacer un lacito, si queréis. Así. Y yo, básicamente, este vestido compré para poner con mis botas altas de Gloria Ortiz, donde os estaba enseñando mis botas. El vídeo os dejaré por aquí, enlace por aquí. El vestido que os voy a enseñar es un vestido básico para día, muy sencillo, pero muy bonito. A mí me ha gustado cómo me ha quedado, cómo me ha hecho esta parte de aquí en el cuello. Así es, yo creo que se llama este corte de cuello Adler. No sé, algo así, ¿no? Adler es algo que se amarra por detrás. Bueno, no sé si me equivoco o no. Si estoy equivocándome, escribirme cómo se llama exactamente este corte. Un vestido muy, muy bonito, muy agradable. Es un color negro y tiene color beige. A mí me fascina mucho, como habéis dado cuenta, el negro con mezcla de este color beige. Aquí es para las manos. Y en esta parte de aquí tiene una línea y es completamente recto, no tiene ninguna cosa el vestido y parte de aquí tiene abertura. Es muy, muy bonito, muy sencillo y muy agradable. Su precio costaba al principio $25.90. Y yo escogí por $12.95, algo así, súper económico. Y su tejido es 95% de viscosa y 5% de elastane. Y así se ve mi vestido de día, muy mono, muy cómodo. También es bastante larguillo, bueno,
larguillo, hasta ardía en mi altura. ¿Veis cómo se ve esta parte de aquí? Y beige y negro, muy bonito y muy cómodo. Más importante, yo escogí este vestido para ir a la playa o tomar algo en el chiringuito de la playa. Total, cuando hace mucho calor y puedes aprovechar este vestido y llevar a cualquier sitio. Súper agradable, muy muy gustoso y muy bonito. Y este vestido es talla M mediana y me queda muy muy bien, porque yo no quería nada ajustado, así que quería algo bastante suelto, cómodo, lo que necesitamos para el tiempo de calor. Me encanta. Después de comprar en Intimissimi, me fui a tienda de Kiko y estaba buscando unos esmaltes en color gris, gris violeta, algo original, porque yo normalmente siempre utilizo un color beige, rosa palo o rojo, y quería algo, un color que yo nunca he tenido, así que mi elección ha quedado con estos dos colores. Me han gustado muchísimo. En Kiko tenéis una oferta, pagáis dos esmaltes de uñas y tercero podéis elegir gratuitamente. Podéis elegir un color o un tratamiento para las uñas. Y yo escogí estos dos, que son como gris tirando un poco violeta. Hoy llevo puesto este clarito. A mí me ha encantado. Un color precioso, muy bonito. Y tercero gratuitamente que elegí, este es un color oro en color rosa, algo así, que tiene brilla brilla, muy bonito. Chicas, y preúltimas cositas que os voy a enseñar, entré a tienda Primor, como no, porque andaba buscando un labial en color nude y he probado varias y mi elección ha quedado en Clinique. Es nuevo, si no me equivoco, que ellos han sacado. Se llama Clinique Pop Matte, que tiene en un labial tres cosas. Es pigmentación, muy buena pigmentación, lip color, que os dura 8 horas. Tiene primer, que os alisará vuestros labios si no son perfectas. Y efecto mate. Siempre tengo mis labios un poquito cortadas y necesito algo que me hidrate, pero tiene efecto mate. Y es este color, muy bonito. Es número 1, 01, sí, 01 se llama Bleaching Pop o algo así, no sé si pronuncio muy bien. Chicas, como yo no tengo perfilador de Clinique, voy a utilizar el mío, de Catrice, y creo que va muy bien con este nuevo labial de Clinique que he comprado. Cosita que os quiero enseñar es mi nuevo perfume. Estaba buscando algo nuevo para este año 2017. Hace años sí he probado este perfume y a mí personalmente me encanta. Esta fragancia de Gucci, de una marca más prestigiosa del mundo. Yo creo que todo el mundo la conoce. Que tiene mucha fama por sus complementos y por sus fragancias. Es una fragancia de floral oriental. A mí personalmente me encanta.
vamos a abrir juntas. Estaba ansiosa para abrirlo ya y estar utilizando. Tenía muchísima gana. Wow, es muy bonito. La cajita es súper bonita. Aquí tiene una línea, como podéis ver, más oscura que esta parte de aquí. Wow. Chicas, lo primero que os voy a decir es sobre el frasco. Un diseño muy elegante, muy bonito, floral, oriental floral para las mujeres, que marca de Gucci han sacado en 2010. Así que este chulísimo perfume está en el mercado ya 7 años. Para la marca de Gucci ha sido un éxito, por eso ellos espero que no van a retirar del mercado porque huele muy bien. De hecho, yo he probado nuevo de Gucci, Premiere o algo así se llama, en mi piel ha desaparecido en un par de minutos, por eso me he quedado con este. Y huele muy bien, tiene olor mandarina, pimienta rojo, si no me equivoco. Así que es un perfume muy cálido, pero al mismo tiempo huele como un poco a cítrico, porque contiene mandarina, también tiene vanilla, tiene patchouli. Quien ha olido una vez vanilla, saben que vanilla original no huele nada a dulce. Así que es una mezcla de olores, de sabores en mi piel personalmente, porque no sé si vosotros sabéis, nuestra piel se divide en dos, por decir así. Algunas mujeres tienen la piel fría y otras cálidas. En mi caso, yo tengo piel cálida, así que todos los perfumes que yo me pongo desaparecen muy rápido. Así que yo necesito siempre algo bastante oriental para que pueda aguantar. Pero como yo vivo en sur de España y aquí hace mucho calor, así que yo he preferido elegir una toalette verde de un perfume, pero y tampoco en Primor, en tienda física, no había de perfume, así que yo escogí toilette y a mí personalmente me encanta y aguanta par de horas. El frasco escogí pequeño para poder llevar en mi bolso porque es muy bonito incluso sacar del bolso. Así que chicas, si alguien no ha probado, no sabe a qué huele, pues podéis probarlo. Total, huele muy rico, muy rico. Así que probarlo si no conocéis. El diseño, muy bonito. De Primor me han dado algunas muestras. Es de perfume de Lolita Limpica. No he probado. He oído mucho sobre este perfume. No sé, parece huele a dulce. Y me han dado Cartier. Este también me gusta mucho. El diseño del bote Cartier es bonito, bonito, elegante. Como debe de ser Cartier, ¿no? Chicas, otra cosa que a mí personalmente me encanta son mascarillas de algodón. Esta vez elegí esta mascarilla, es de jengibre, si no me equivoco, rojo. Porque mi amiga trabaja también en Primor, en parte de parafarmacia, así que siempre me aconseja probar cositas nuevas. Y esta vez me ha dado esta mascarilla. Es delicada mascarilla de algodón, algodón puro, que ilumina el tono de la piel gracias a su extracto de ginseng rojo. Yo creo que es jengibre rojo. Antes de utilizar esta mascarilla hay que exfoliar muy bien la piel y luego ponerla, y tenéis que estar con ella 20-30 minutos y luego vuestra piel brillará. Se ve muy hidratada.
Bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis a suscribirse a mi canal, a dejar vuestros comentarios, a darme link, dedos para arriba. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.